Ayer por la tarde, minutos antes de las 17, se produjo un violento siniestro vial en la ruta nacional número 3 a la altura del kilómetro 300, en uno de los sectores de acceso a nuestra ciudad. Por causas que serán materia de investigación, un automóvil marca Corsa modelo Spirit, patente MGA021, conducido por Nicolás Basualdo, nacido en Tres Arroyos pero domiciliado en Morón, que circulaba en dirección Chillar Azul, quien por versiones de los testigos ocasionales habría intentado sobrepasar por la banquina un auto Ford Focus. En esa maniobra, cuando pretendía retornar a la ruta, habría mordido la banquina perdiendo el control del vehículo e impactando sobre los ejes traseros de un camión marca Mercedes-Benz modelo 1634, perteneciente a la empresa Transporte City de la localidad de Las Flores, patente EBK185 con acoplado de patente BSE705, conducido por José Luis Silva, de 56 años. A raíz del brusco golpe del Corsa, el camión rompió y perdió su eje trasero, que terminó sobre la banquina opuesta. Uno de los automovilistas que circulaba detrás del incidente relató que las gomas duales traseras del camión literalmente volaron varios metros. Luego del hecho, dentro del Corsa, su conductor quedó atrapado, por lo que se realizaron tareas de rescate con dos dotaciones del cuartel de bomberos de Azul, personal policial de comisaría primera, del comando de prevención comunitaria, policía vial, personal del peaje CB1, móviles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, una grúa particular y la ambulancia y médicos de IE Emergencias. Las tareas de rescate del conductor para sacarlo del vehículo llevaron casi 50 minutos de trabajo y de allí lo trasladaron al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos. Pasadas las 20:30 y a raíz de las gravísimas heridas que tenía Nicolás Basualdo, de 31 años, falleció en el Hospital Municipal. El joven es uno de los hijos de José Luis Basualdo, el actual director de LU24 Radio AM Tres Arroyos, y era además piloto aeronáutico. Hay que subrayar que esta muerte es la novena del año en el partido de Azul, y este es un nuevo alerta que muchas autoridades no escuchan para seguir insistiendo permanentemente en la necesidad urgente de que se construya una autovía en Ruta 3, desde Monte y hasta Chillar.